Magistrado de papel. Donde ya se les hizo bola ser engrudo es en el caso del magistrado Alfonso Román Quirós, pues su pretensión de ejercer el cargo, incluso hasta después de muerto, derivará en una serie de entuertos muy difíciles de superar. Si bien es cierto que en los primeros días de este mes Alfonso Román obtuvo de parte de un juez federal la condición de inamovilidad, también es cierto que el 11 de julio de 2022 concluyó su periodo como magistrado luego que la propia justicia federal le negara la posibilidad de extender su mandato. Así las cosas, para cumplir con la sentencia que pretende, debería ser nombrado nuevamente, solo que el artículo 53 de la Constitución Política del Estado mandata que la última palabra en la elección recae en el Congreso del Estado, ante cuyo poder Román Quirós debería haber solicitado ser evaluado, situación que no ocurrió en su momento. Ello deriva en los hechos en que Alfonso Román Quirós no tiene nombramiento y todas las sentencias, acuerdos y laudos que firme serán inválidos, pues simple y sencillamente no cuenta con nombramiento alguno. Adicionalmente, Alfonso Román Quirós está sujeto a procedimiento penal y solicitud de juicio político luego de haber sido descubierto filtrando al exgobernador delincuente Martín Orozco una demanda hecha por la empresa Profresac, que concursaba por el libramiento carretero y no era la favorita de Orozco. Dicho recurso jurídico llegó a manos del gobierno del estado y fue respondido cuando ni siquiera había sido admitido. En esta demanda están involucrados, además de Alfonso Román Quirós, el propio exgobernador Martín Orozco, Héctor Salvador Sánchez Herrera, quien se desempeñaba como director general jurídico de la Secretaría de Obras Públicas y quien era secretario de esa dependencia, José de Jesús Altamira Costa, quien hoy goza de fuero como diputado local, pero que también podría ser desaforado por la Comisión de Justicia del Congreso, cuyos integrantes hacen como que no se acuerdan del asunto.